presentación de disco que se nos dio por hacer. Gracias por acompañar. ¡Grosso! Thank you.
nuestros amigos, compañeros de Tompia, compañeros de la ruta, compañeros del rock, los Ojas. Compartimos mucho, compartimos cargar todas estas gafas, compartimos lluvias, fletes. El micrófono para Iván. Buenas noches, de verdad, compañero de mil batallas, con no disco, un placer estar acá, linda noche, nos tocó. Y es como un cumpleaños para los músicos que no festejamos ni los 15 ni las bodas. Estos son los cumpleaños, son los eventos para compartir con los que uno quiere. Amigos, a la base original de Nodisco, base fundador, Lidia fundadora, Ari Pérez Juan, son poquitos, hasta que no los llamamos se suben. Sí. Bueno, Nodisco es una banda que tiene más de 10 años y que mutó mucho.
Y bueno, la verdad que vibrar en el escenario con otro músico es como hacer el amor, es una relación muy fuerte. Es difícil encontrar los compañeros de ruta para las bandas, es difícil separarse, es emocionante. A mí me tocó, yo a Fede no lo conocí, pero con Ari me tocó compartir mucho y es fuerte, realmente. Hermosa. Gracias, amigos. Vamos. Un tema del primer disco. Mañana sube.
fragilidad. Ustedes saben que acá hay un guiso de lentejas tremendo, porque a lo mejor hay gente que todavía no se enteró. Thank you.
Está bueno. ¿Se escucha? Bueno, a ver. Bueno, vamos a presentar a los chicos del video. Vamos, dale. Thank you.
Elisirla. Quien le puso el nombre al disco, porque nos hiciste plenamente felices, así que se caía de maduro que el disco se iba a llamar Felicidad. Que toque Lega. Soy metalera.
Yeah.
nos permitió hacer toda esta locura. Acá Oni, del auditorio. Oni, quitamos. Quería que se logre esta cosa que se logró, la verdad que está buenísimo. Esta cosa circular, que es lo que nos pasa a los músicos en la sala. De mirarte y arengarte. Y que cuando vas al vivo están todos mirando para adelante y a veces se pierde, es distinto. Y la verdad que está buenísimo este formato y poder compartir esa vibra que pasa. Así que gracias a Oni por apoyarnos en todas estas ideas locas que hicimos. Bueno, vamos a invitar ahora a Lula y Fer de Lombardo. Tremenda banda. Si no tienen el disco de Lombardo... ¡Ay, acá trajeron discos! Hicimos mala tarea. Pero no trajeron los discos. Pero bueno, tocamos la semana que viene en Marea Bar, el sábado 4. Así que los esperamos ahí. Ahí va a haber un montón de discos. Así que ya por Facebook se reserva su disco. Exactamente. Yeah.
Muy bien, bueno. Otros invitados más. Vamos con... ¿Querés tocar otra? Matías Méndez, el Chávez. La primera persona que confió un poquito en nosotros. Florcita Ortega, ¿estás ahí? A tu lado, Camila. Emily, ¿cómo está por ahí también? Ah, pero no. Sí. Carmen. Se sube. Se sube. Llevan a la capital, así que estamos re felices.
de esta oportunidad y bueno, y de tocar, no sé, con muchísima gente que ahora el día de la primavera ahí. Y tenemos un Samsung. En septiembre. En septiembre. Siete. Parece que es siete. Se tiene nada, seguir rockeando. Así que bueno. Gracias. Quiero agradecer a todos los que participaron en toda la previa, a las diseñadoras, a las coreógrafas, a Flor Ortega, a Delfín, García Escudero, a todos los chicos que bailaron, a todos los chicos que bailaron el video, a Rumi Serri, a Jardín de Piedra, al ensamble de Vientos y Tambores del Pollo. ¿Me pido algo? A la gente del sonido, Pablo, nuestro operador, a la gente del auditorio que está en luces y que todos los técnicos y toda la gente que labura, que tuvieron la mejor en esta idea re loca que nosotros tuvimos de armar esta especie de kermés. Al señor que proyecta en el techo también, a DJ Apo. Tuvo toda la noche. A Sonia, mi mamá, por la luz. A todos los amigos. Y a todos los amigos que nos bancan en todas. Gracias. A Pinel. Gracias a Diego que se está filmando un DVD de toda esta locura. Gracias, Diego. Está siempre, también. Bueno, Bruno, gracias. ¿A quién? A Bruno. ¡A Bruno! ¡Ustedes vienen! Yo también. Que estaba ahí hace un rato peinando unas chicas. Que bueno, nada, que parece una boludez, pero a mí me pasó esto de decir, ay, nada, no son unos pelos locos, qué sé yo. Y que fui y le conté a Jonah, se recopó y parecía un pintor mezclando, haciendo degradés de colores. Y de repente ves que te hizo algo en la cabeza que va más allá de lo que te habías imaginado. Y es una pavada en un punto porque es un peinado. Pero es esta cosa de que está buenísimo soñar, como fue para nosotros armar todo este mundo loco, y que después las cosas sucedan. Da muchísimo trabajo, tuvimos 4 horas con Jonah, pero las cosas que uno sueña y las hace con amor y con fuerza se cumplen, y es loco, pero es así. Así que nada, un poco eso es felicidad, es el concepto de ir a romperte el lomo hasta que los sueños se cumplan, y eso es felicidad. Así que gracias a todos, gracias a Jonah. Gracias, Pupa.
Y como esto es absolutamente hippie, yo voy a tirar un número, porque sí. Y sí, porque la escribana no vi, increíble. La lonaria no tengo, así que